Bienvenidos a Puerto Rico al Pique de Falú a través de Tiva TV, Televisión Alternativa, Televisión Positiva. Bienvenidos a esta revista de información que usted ha hecho su favorita, el Pique de Falú. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, el Pique de Falú en Facebook. Entra, dale like, ahí conseguirás noticias, entrevistas, vídeos, orientación, información, comentarios de tu parte, comentarios de otros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Así que entra al Pique de Falú, dale like o me gusta, dependiendo de la configuración de tu perfil. También a través del Twitter, @LuisEnriqueFalú, señoras y señores. Muy contento de poder trabajar para todos ustedes. Vamos a empezar a darle la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros nuevamente, señoras y señores, un artista de renombre. Una persona que ha grabado ya varias producciones discográficas. De hecho, ha hecho vídeos y todo. Tiene su propio programa de televisión a través de las redes sociales, a través de YouTube. Bueno, él ha hecho prácticamente de todo. Comediante, asistente, tengo que decirlo, de Vitín. Un saludo a Vitín si nos está viendo. Puedo decir muchas cosas más, pero se me iría el tiempo. Culebro Mendoza aquí en el Pique de Falú. Muchas gracias, Falú. De hecho, me ha seguido por ahí para abajo. Llevabas como 5 minutos presentándome, está bueno. Bienvenido nuevamente. Yo creo que esta ha sido la presentación más larga que usted ha tenido toda su historia. Muchacho, mira, Falú, tengo una dudita. Ajá. Ese opening que vimos ahí, ajá, ¿ese eres tú? Ese soy yo. Pero es que ahí falta algo, Falú. ¿Cómo que ahí faltaba algo? Ahí falta algo más, como no, que no. Un poco más de masa muscular. ¿Verdad? Músculo que tú tienes. todos esos músculos que tú tienes, sí, ahí. Sí, pues, tú sabes que yo me mantengo en... Sí, dile que lo inflen un poco más. Pero espérese, masa muscular e inflar no es lo mismo. ¿Cómo sí, que lo inflen? Sí, es lo mismo, inflate los músculos. Está bien, perdón, sigue. Después que yo comience este programa, perdón. le da una lambía de ojo que en mi vida he hecho yo. Entonces, usted viene, así es que usted me paga. Falú, pero es que tú me pones eso ahí en bandeja de plata, tú sabes, tengo que gestionar. Pero nada, estamos aquí, estoy aquí en el Pique de Falú, señoras y señores. Esto es aquí, es un programa que yo tenía que venir porque es de los programas que más he visto en Puerto Rico, ¿verdad, Falú? ¿Y en dónde más se ve esto? Bueno, se puede ver donde quiera que usted esté, porque usted sabe que a través del internet, o su tablet, su iPhone, su computadora, donde quiera que usted esté, lo puede ver, usted sabe. En casa no se lo pierden. Se lo garantizo. Ya me imagino. Me imagino que en tu casa no se lo pierden. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el tema? Yo soy analista también. ¿Usted qué, Analista. ¿Cuál es el tema? ¿Analista de qué? Analista musical, olvídate, político, olvídate, geriátrico, lo que sea. No se meta. Voy a decir como dice mi amigo Fernando Arévalo. No se pare ahí. Está bien. Digo, si usted es analista político, analíceme qué es lo que está pasando ahí en el PNP. Ricky por un lado, por otro lado Rivera Chá, por el otro lado está Pedro Pierluisi. Vamos a ver, si usted es analista político, analíceme eso. Eso es fácil. Van a hacerle una convención y que cada uno tiene la suya. Ya está. ¿Por qué tú no haces una convención tú solo? La asamblea de Falú. Pero hasta ahí llega el análisis suyo. ¡Qué chojito! ¿Qué más que hay que analizar? Pero qué chojito análisis, parece. ¿Cómo que qué más? ¿Qué más que hay que analizar, Falú? Están juntos, están divididos, están separados, andan de esto. Bueno, hay algunos que están separados y otros que están juntos. Los que están juntos están aquí y los que están juntos están acá. Pero esos dos entre ellos están separados. Pero que a fin de cuentas, al final se juntan cuando llega noviembre. Eso es así. O sea, que usted cree que no va a haber que esa división es momentánea. Eso siempre pasa, Falú. Okay. Y en todos los partidos. Por ejemplo, mire, analíceme. Eso es como Miami Sound Machine, ¿verdad? Miami, ¿qué tiene que ver con Miami Sound Machine? Sí, claro, sí. Gloria Estefan, Emilio. Se fue separando de Miami Sound Machine. Ajá. Primero era Miami Sound Machine, después era Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Y después fue Gloria Estefan pelado y se chavó Miami Sound Machine. Sí. Eso a veces pasa también. Sí, eso me recuerda a mí, Juan Luis Guerri 440. Exactamente. Él la empezó Juan Luis Guerri 440. No, primero era 440 pelado. Ah, verdad es. Después Juan Luis Guerri 440. Ajá. Y ahora es Juan Luis Guerra. ¿Y 440? Se fue pues como 220. Le queda el 220. No queda mucho más. Pero venga acá, hablando de eso,
Digo, los populares tampoco pueden hablar de unidad, porque en el Partido Popular cada cual está con su definición de estatus. Está el estatus, el ELA, este que conocemos, el ELA mejorado, el ELA desarrollado, está el ELA orgánico, está... ¿Por qué usted se ríe? El ELA vegetariano. El vegano. Porque es que hay muchas definiciones. ¿Y ahí están juntos o están separados? También, también hay unos juntitos acá. Ajá. Y hay otros juntitos acá y los dos están separados. Ajá. Eso es lo que pasa, Faluz. Pero mira. Qué tremendo. Yo no sabía que usted tenía esa habilidad de analista de política. Yo sé de todo. Yo tengo una sabrosura interna. Pero vengo a hablarte de otra cosa. Ajá. Vengo a hablarte de un disco que acabo de sacar. ¿Un disco? Dos a la vez. Un disco que acabo de sacar, que se llama Éxitos Culebrosos. Éxitos Culebrosos, usted lo consigue en iTunes Stores. ¿Dónde? En iTunes Stores. Ah, ok, en iTunes. En la computadora. Sí, en iTunes. En la computadora. Es que yo, Falú, he estado 15 años en esta vaina de la música y del entretenimiento, y cumplí mis 15 años ahora. Y entonces, pues, saqué unos 15 éxitos. Tú sabes, de la extensa gama musical que yo tengo. Espere. Cuando usted me habla de 15 éxitos. Uh-huh. 15 éxitos. Ajá. ¿Usted ha tenido 15 éxitos? Bueno, sí. Para mí son éxitos todos. Ah, bueno. Y la cosa es que son 15 más uno más, porque tengo uno nuevo, que se llama La Sabrosa. Mira, ese disco tiene éxitos como Los Deditos y Los Pies, obviamente. Tiene Mi Chichuita. Espera. Usted anda con su amante. Espérate. No me vaya a poner aquí. ¿Tú estás qué es esto? Esto no es programa bochinche aquí. ¿Cómo que no, esto no es Lo Sé Todo. Esto no es Dando Candela ni nada por el estilo. Pero usted anda con su amante. Bueno, pero ¿qué es eso? Usted anda con su amante guitarra para arriba y para abajo. Claro que sí. Mira, la tengo aquí. Por eso, porque como Quique Dómenes, con él en el pecho todo el tiempo. En el 4. ¿Quién usted dijo? Como Quique Dómenes. Ah, sí, porque Quique Dómenes. Saludito a Quique. Arriba. Un saludo a Quique, sí, que es fanático de acá de Tío. Sí. Usted anda con su guitarra para arriba y para abajo. Todo el tiempo. ¿Usted me permite hacer un ejercicio de álgebra? Ajá, dale. Ok. Abro paréntesis. ¿Alguien ha visto a Prodigio Claudio? Cierro paréntesis. Vamos a continuar. No, era un ejercicio de... Afe Faría Falú, eso fue un golpe bajo ahí. ¿Por qué? ¿No dicen que está prófugo ahora de la justicia? Prófugo. ¿Está prófugo? Está bien, cierra el paréntesis. Yo lo cerré ya. Te vengo a traer el CD. Está pirateado como somos chatajas. Ah, pues no tiene ni case, pero es para ti. Pero espérate, ¿así? Ay, perdón, allá. Si lo quieres copiar la computadora y me lo das para atrás, porque tú sabes que la cosa está mal. Ay, Dios mío, hasta la música está... Bueno, pero... No me dejaste decir las canciones que tenía. No, porque la primera que me dijo fue con Los Deditos y Los Pies. Ya que usted trajo su amante guitarra al programa, ¿cómo dice esa? Vamos a ver cómo dice ese éxito musical. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que usted quiera. Permítame presentarlo, Prego. Ok. Señoras y señores... Damas y caballeros, América, pueblo de Puerto Rico, ante ustedes, una de... Ay, mire, vamos, dele, vamos dejando... ¿Tampoco me hace llorar? Ok, y dice así, esto va a tirar la primera estrofa y el coro. Tus ojos son como aceitunita, que tus deditos son como guineito. Eso es poesía, Falú. Tus piernas son como una yuca. Así es que yo te veo, mujer. Ay, déjame chuparte los deditos y los pies. Ay, déjame chuparte los deditos y los pies. Dos y dos son cuatro, menos uno son tres. Ay, déjame chuparte los deditos y los pies. Dos ojitos son cuatro, menos uno son tres. ¡Wow! Pero qué romántico, ¿verdad? Bonito. Mire, Dani Rivera anda detrás de ese éxito y no se lo he dado. ¿Quién? Dani. El maestro Dani Rivera. ¿Cómo te llamó los otros? Por favor, dame esa canción, dámela. Pero todavía. Eso fue un éxito, me imagino que llegó al Billboard y todo eso, ¿verdad? Ese éxito es el más que se ha vendido. Ok, muy bien. Después dijo que tenía uno que se llama La Chichuita. La Chichuita. Ese es un tema social, porque tú sabes que hay que hacer temas sociales, positivos.
Este, y este se llama Mi Chichuita, que dice así. No te preocupes, mamita, yo te quiero como eres. Y es que tú eres la más linda de toditas las mujeres. No tengas más esa duda, ven y baila la bachata. Demuestra tu sabrosura y se la hielo de esta casa, mamita. Aunque te estés chichuita, me gusta mucho mi amor. Tú no saldrás en revistas, pero eres la mejor. Es que es romántico, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Estoy, pero estoy tirando por el centro del plato. Deme un segundo, este. Déjame, eso tú lo puedes cantar. Déjeme darle la bienvenida a mis otros invitados. Jerón Galfer, licenciado, saludos. Saludos, Falú, a los compañeros y al pueblo de Puerto Rico. Ellos están en shock. José Carón, director de ARP. Un placer estar aquí nuevamente. Saludos a los invitados y a Falú y a todo el mundo que nos está viendo desde sus hogares. Saludos. Están disfrutando esta velada romántica. No, muchachos, esto es una bohemia. Esto es una terapia. ¿Para qué pagar a un psiquiatra o un psicólogo? La terapia de la risa y el humor. Entonces, usted me dice que tiene una nueva producción discográfica, que tiene hasta vídeo, me dicen. Sí, está el video. El video está en YouTube. Este, también tengo mi canal de YouTube, que lo puedes buscar así, Culebro Mendoza junto. Ahí tengo el programa que se llama Bembeteando con Culebro. Es un programa más o menos como este del Falú, pero es con artistas locales, internacionales. Usted puede ver ahí diferentes entrevistas sabrosas que tenemos. Y también tenemos los videos musicales, que este se llama La Sabrosa, que usted lo puede conseguir. Está el video de La Sabrosa, de Mi Chichuita, de El Besito Que Me Diste. Mira, ahí está el video, ahí está uno de los videos pasando. Este, y me puedes conseguir en el Twitter, en Instagram y en Facebook. Qué bien, estamos viendo ahí imágenes de su vídeo. Espérate, estoy notando algo ahí en el vídeo, parece. ¿Qué pasó? Adiós, la camisa es azul, la corbata y... ¿Qué fue? Pero, espere, Culebro, esa no es la misma ropa que usted tiene puesta hoy aquí en el programa. No, lo que pasa es que yo tengo 7 de esas. ¿7 qué? Siete camisas. Espérate, ponme el vídeo otra vez, que quiero ver algo ahí. Aquí hay investigación, mira. No. ¿Y qué número de camisas es esa? Si esa camisa es la misma que usted tiene puesta aquí en el programa. Mira, mira. ¿La qué? Esa es la 3 porque yo la conozco. ¿Pero cómo usted la conoce si es igual que la que tiene puesta? Esa es la 3, Palo. Esta es la 5. ¿Cómo? Espérate, no. Esa que está ahí es la camisa número 3. Sí. Y echen para acá. Y la que usted tiene puesta acá ahora. Esta es la 5. ¿Y qué diferencia hay entre la 3 y la 5 si es la misma camisa? Bueno, que esa ya debe apestar y esta no. Pero, ¿cómo es eso? Tranquilo, Falú. Tranquilo. Pedro Juan, no. Si te lo quiere llevar para los de todo, anda con la misma camisa, Marín. No, no, embuste. ¿Qué? ¿Qué? A la verdad que Culebro Mendoza. La 3 y la 5. Está bien. Esta debe ser la 4 mía, porque... la semana... Es el 21 con Gabán. Ay, Dios mío. Mire, Culebro, entonces lo pueden conseguir a través de las redes sociales, sí, pueden buscar su música. Pueden buscar los discos en iTunes Stores. Si no sabe iTunes Store, eso está, es en la tienda de Macintosh. Que usted puede accesar ahí, claro, tiene que por abrir su cuenta, pero busca por Culebro Mendoza y van a salir todos los discos ahí. Así que ya lo sabe. Todos los éxitos. Éxitos culebrosos. Todos los éxitos culebrosos van a salir ahí. Sí. Éxito. ¿De qué barriada es usted? ¿Ah? ¿De qué barriada es? ¿Cómo que qué barriada? ¿De qué barriada es usted? ¿De qué barriada es este? Yo vengo de Trinidad, me crié en Santo Domingo, terminé en Puerto Rico, yo soy de las Naciones Unidas. éxitos culebrosos en las Naciones Unidas, entonces. Sí, sí, pero allá hay salsa, merengue, bachata, de todo un poco. Ah, para disfrutar la familia. Para todos los éxitos. Culebro Mendoza, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Falú. En el pique de Falú, que también está en Agitando el Show, ¿verdad? A través de Salsol. Allá con nuestro querido compañero Fernando Arevalo, Sonchan Logroño, Danilo Biuchan, está Alfonso Alemán, el guitajeño. Mira, Tiesto. Ya también está la americanita Sheila Lee, la licenciada. Ya usted sabe, y de vez en cuando estoy yo por allá cuando. Cuando hace falta. Sí, cuando hago falta, cuando no hago falta no estoy. En la vida casi siempre todo es así. Cuando uno hace falta, uno sí, está. Sí. Cuando no. Cuando no está ya. Gracias, Millón. Gracias, mire. Gracias, Falú, y gracias a todo el público.
De verdad, esa es la camisa número 3 y esta es la 5. ¿Pero va a ser? ¿Qué? Yo no entendí. Por mi madre, que es la misma camisa. Mira, vamos con un pedacito de la canción de Culebra Mendoza ahí en el vídeo para que la gente... Yo no sé usted, pero para mí... Digo, vuelvo otra vez. Yo no sé tú, pero para mí... Para mí que es la misma camisa.